Como todos los años, este, nosotros a, eh, en esta época empezamos con todo lo que es este, sistemas de riego, así que tenemos mucho trabajo poniendo en, en condiciones, este, poniendo a punto los sistemas de riego, que bueno, no, no es una tarea fácil para nosotros porque tenemos muchos sistemas de riego, muchas plazoletas que, que dependen de este sistema de riego. Eh, yo siempre digo, cualquier cosa que nosotros queramos hacer en temas de parquización dependemos del agua, y si no tenemos agua, este, bueno, es casi imposible poder proyectar eh, de hacer algún trabajo de parquizado. Así que para nosotros es fundamental tener este, a punto lo, los sistemas de riego para bueno para poder abastecer de agua a, a todas la, las plazoletas. Actualmente estamos trabajando eh, además del, del, de lo que es el mantenimiento de los sistemas de riego en, este, en el avance de, de, de la implementación de nuevos sistemas de riego. Estamos trabajando, bueno, en, en la zona del muñeco de nieve, hacia la zona del centro, digamos, por la avenida Meguino, entre la avenida Perón y la avenida Fontana. Ahí estamos. Este, bueno, ya tenemos instalado el sistema de riego y estamos esperando que avance la parte de obra, que son las veredas, para, para poder este, poner en funcionamiento el sistema y una vez que esté en funcionamiento el sistema, poder este, hacer todas las tareas de parquización. Sí, mira yo. Por suerte, digamos, soy muy agradecido a la gestión, porque nosotros la mayoría de, de las cosas que hemos solicitado se han puesto en agenda y se han priorizado. Eh, nosotros, como te digo, eh, hay. contamos hoy con dinero como para hacer algunas cuestiones que, que para nosotros son importantes. Yo creo que la parte de espacios verdes este, tiene dos, dos ejes que son fundamentales. Una, este, poder tener espacios que sean más, más amenos, más lindos para para los turistas que, que vienen a visitarnos, y por otro lado, es, eh, vivir en una ciudad que, que te otorga lugares de esparcimiento o lugares públicos que son lindos, la verdad que, que nos hace bien a todos. Entonces, eh, creo que poner en carpeta estos temas este, es importante. Es importante para, para la comunidad, o sea, act activar un poco digamos, el, el sector turístico, que es lo que estamos tratando de apuntar, y además, bueno, para que sea una ciudad amena, para, para que todos la podamos disfrutar.